EAEko 200 udalerri baino gehiagok abiarazi dituzte jada tokiko agenda 21 prozesuak, eta horietako 180 baino gehiagok ezarri dute tokiko ekintza plana. Behin planak abian jarri ostean, hartutako neurrien ezarpen maila ebaluatu behar izaten da, eta dagokion adierazleak neurtu, horrela hartutako konpromisoak bete diren egiazta daiteke, eta etorkizuneko jarduera lerroak definitu edo bideratu. Cuando elaboramos el primer plan de acción, era para nosotros, entramos en un proyecto piloto de con distintos ayuntamientos del País Vasco y no sabíamos muy bien qué era esto de la sostenibilidad y dónde estábamos entrando. Nos pusieron una asesoría técnica para ayudarnos y nos dejábamos guiar por ellos. Fue un plan muy centrado en lo medioambiental, aunque también hacía un primer esbozo al tema socioeconómico. A los 4 años hicimos una revisión del primer plan de acción y creamos otro para el periodo 2005-2007. Teníamos muy claro que tenían que participar todos los departamentos municipales y además que cada uno fuera consciente de cuáles eran sus acciones, con sus plazos, sus responsables, cosa que nos había fallado en el primer plan de acción. Sin embargo, ese plan fue un sumatorio de cosas que hacemos en el ayuntamiento y que son sostenibles, pero en el tercero queremos dar un paso más adelante. Para ello, llevamos un par de años reflexionando sobre cómo estamos gestionando la Agenda 21, trabajando en grupos con concejales y técnicos municipales sobre el concepto de sostenibilidad en sus vertientes económica, medioambiental y social. Nos hemos puesto de acuerdo en qué entendemos por sostenibilidad y qué tipo de sostenibilidad o qué es lo que queremos para Legazpi. Elaboramos un plan de acción, un plan estratégico de cara a ejecutar en 4 o 5 años, en el que se recogían las principales actuaciones tanto en temas ambientales como en infraestructuras urbanísticas, como incluso alguna también había en temas sociales. Entonces, como digo, durante todo un año se estuvo trabajando con representantes de asociaciones y en el año 2002 lo aprobamos en el Pleno Municipal. En este momento ya estamos terminando la ejecución de este plan, entonces, bueno, hemos hecho un informe de sostenibilidad para evaluar todo este trabajo. Nosotros, cada año, a través de los resultados de los indicadores de sostenibilidad, ya íbamos viendo cómo evolucionaban los diferentes aspectos, tanto sociales como económicos, ambientales, urbanísticos del municipio. Y con este informe pues hemos hecho un balance de todo, una recopilación de todos los datos y hemos visto pues qué acciones han sido más exitosas, qué otras acciones, pues incluso algunas no hemos llegado a ejecutar porque en estos momentos la sociedad cambia muy rápido, la situación de los municipios avanza a gran velocidad y actuaciones que habíamos previsto, por ejemplo, en el año 2001, pues hemos visto que no tenía mucho sentido ejecutarlas, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese balance, toda esa evaluación es lo que hemos hecho con este informe de sostenibilidad. Como decía, con los indicadores de sostenibilidad hacemos una revisión anual, por ejemplo, pues para los indicadores más comunes o incluso más sencillos de ver son, por ejemplo, la generación de basuras, el porcentaje de basuras que se reciclan, el consumo de agua. Pues todos estos parámetros que vamos midiendo todos los años pues ya nos dan idea de si vamos por buen camino o no. Pero luego sí conviene cada cierto tiempo, pues en este caso cada 4 o 5 años, hacer un balance de todo el plan. Lo bueno que tiene la Agenda 21 es que permite tener una visión integral de todo el municipio. No nos quedamos solo en un aspecto como puede ser el económico, el social, el ambiental, sino que tenemos una visión de todo, una visión integral. Y además, pues en la medida de lo posible, pues con la participación de la ciudadanía, ¿no? De los agentes sociales y de asociaciones, de todo el que esté interesado en participar en el proceso.